Recuerdo que él nos dijo, mi padre, los voy a llevar. El viaje es largo, es para el sur de la Baja California. Vamos a ir, vamos a pasearnos y vamos a divertirnos. Y él ponía sus canciones en el camino. Una gran deja en recuerdo. Y ese capiro ya se secó. Algo así va. Ta, 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 ta. El capiro. Ponía a un artista muy chaparrito, él, no recuerdo su nombre, pero ponía, le encantaba a ir cantando. Y nos llevó al sur de la Baja California. Nos metimos en un arroyo muy rico, muy padre. Y los años siguientes, recuerdo que otra vez volvimos a ir. Y ese arroyo, esa maravilla que vimos, ese paisaje ya no estaba. Entonces, en estas vacaciones, y bueno, ahora si quisiera ir, pues ya mi padre no está. Entonces, recuerda, tanto los paisajes, la gente que estás ahora, no sabemos cuánto tiempo va a estar más con nosotros. Disfruta la gente, disfruta los paisajes, disfruta la ida. Son 5 minutos que vayas en el camino peleando, son 5 minutos que estás perdiendo de disfrutar a tu gente. Algunas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De que podemos ser feliz, de disfrutar esos momentos. Reconoce esos momentos y aprécialos. Sé libre y disfruta. No pienses en cosas como trabajo, cosas así. Piensa en la gente que está a tu alrededor. Aprecia los bellos momentos. ¿Y sabes qué? Toma las miles de fotos que quieras, pero sobre todo, recuerda, hay lugares que las personas, a lo mejor no vas a volver a visitar. Haz un mapa mental, haz un mapa en tu cabecita y disfruta, mira poco a poco cada lugar, cada detalle de cada lugar y enseña a tus hijos a disfrutar de cada momento. Yo les vuelvo a comentar, hay momentos donde nunca se me va a olvidar la salida de mi padre a irnos a día de campo, abajo de un árbol, con sus tortas y sus jamones y tortas. Y él prendía fogata, y él hacía esto, y él hacía lo otro. Ya sabíamos que eran sus momentos de descanso. Y él nos llevaba a pasear. Y esos momentos en la vida se nos van a olvidar, como tus salidas con tus hijos, si así lo haces. Disfruta con tu familia, sal con ellos, recuerda cada momento, trata de conocer y conversar con personas locales, a dónde estás. No, pues que me fui a cualquier lugar, a Los Ángeles, o me fui a México, me fui a Acapulco, o me fui a otros lugares. Trata de conversar con esas personas de ese lugar, disfruta, conoce, contáctate con las demás personas, aprende palabras o frases básicas de ese lugar a donde vas, aprende de las comidas donde vas. Era bien padre porque cuando íbamos al sur con mi papá, él no quería sus carnes asadas como lo hacíamos en casa o las comidas que teníamos en casa. Él quería sus mariscos, sus pescados de allá y se ponían a hacer. Y mis tíos, pues, ni tardosos ni perezosos, ellos se encargaban de apoyarlo. Y agradezco a todos los tíos de allá del sur precioso, de allá de Guerrero Negro, a mi tío precioso, a mi tío más guapo del universo. Bueno, todos están bien guapos, todos sufrimos de ese mal en la familia, todos estamos bien guapos. Pero agradezco el gusto y la alegría de haber recibido a mi padre cada año y que nos recibiera a nosotros. Gracias a Margia preciosa que en los últimos tiempos de mi papá, ella lo llevó al lugar donde él quería estar. Qué hermoso que una de nosotras, ella lo pudo hacer, lo llevó y le cumplió ese gran deseo. Muchas gracias a todos ellos. Entonces, aprende palabras o frases nuevas, convive con esa gente, come lo que te dan ahí, hombre, déjate de tus cosas raras, de que, ay no, yo no como esto, ay no, pues hay que quitarle la cabecita al camarón, cómetelo como te lo den, así, y si el pescado tiene espinitas, pues házelo a un ladito y éntrale, porque aquí lo bueno es disfrutar de todo lo que se te da, y ¿sabes qué? Pues el que no disfruta, pues ahí se queda atorado,
¿verdad? Y se te va el tiempo y ni disfrutas ni nada. Una de las canciones favoritas que me gusta, híjole, la Rocío Dúrcal, también de Juan Gabriel, ¿no? Vamos a escucharla, regresamos en todo.